vamos. Ha sido la fiesta de los internautas, de los amantes de los ordenadores, pero también de los curiosos y aficionados. La sexta edición de la Red Atom Party reunió en el auditorio de Zaragoza a 4.000 personas. No hay edades. Las nuevas tecnologías son para todos los públicos, así que esto se ha demostrado este fin de semana en Zaragoza. Hola. Un saludo para todos los espectadores de Televisión Española. Bienvenidos a la Red Atom de Zaragoza. Así nos recibían a la gran fiesta de las nuevas tecnologías. 4.000 personas han pasado durante el fin de semana por esta fiesta, en la que se podía pilotar un avión, jugar un partido de tenis o pasear subido a este robot fabricado en Valladolid. Algunos han pasado 48 horas seguidas enganchados al ordenador. A unas 24 ya. Sale 20 o así. Hay una serie de concursos, concursos de juegos, StarCraft, WarCraft, Need for Speed, FIFA, pero hay otros concursos, poco más, lo llamamos campeonatos de fotografía, de edición de vídeo. También hay tiempo para comer y para descansar. Todos traen sus propios ordenadores y algunos tan originales como este. Se llama modding, es simplemente el arte de personalizar el ordenador, en el cual pues con las mismas piezas de un ordenador, en vez de ser cuadrado, pues cada uno monta el equipo que le parece. También pudimos ver ordenadores que con tan solo 20 años son auténticas reliquias. Aún quedamos unos irreductibles que seguimos utilizando estas máquinas y queremos mantenerlas con vida. Aquí hay hueco para todos, niños, jóvenes, mayores. Lo principal es disfrutar. Ahora se piensa ya en el próximo año.